chicos, bienvenidos a Marcos Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, dar like y activar la campanita. Muy bien, bueno, qué blanca. Ahora, bueno chicos, en el vídeo de hoy nos vamos de paseo en familia, ¿que sí chicos? Sí. Uy, hola Lucía. Hola. Hola Pauli. Hola. Hola Marco otra vez. Hola papá. Uy, papá no está. Es que papi, estamos todos montados en el coche aquí dentro de casa porque nos vamos de paseo. Todos nos vamos de paseo. ¿A qué sí, Marco? Sí. Pero papi ha ido a buscar una cosa que se le ha olvidado. Mamá. La mascarilla. Mamá. ¿Qué? Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa en el pelo? Hola, se me ha caído el pelo. ¿Has visto? ¿Os gusta, chicos, el nuevo corte de pelo que me he hecho? A mí sí. Lo hemos enseñado en el canal de High Family, ¿a qué sí? Sí. Aunque bueno, ya los canales de Lucía y de Paula ya también aparece porque hemos grabado ya después de cortarme el pelo. Ay, me encanta el pelo, mamá. ¿Te gusta? Hola, Marcos. Ahora ya, Marcos tiene el pelo más largo que yo, mirad. Sí. Mirad, Marcos, ¿por dónde lo tiene? Es que mirad. No parece quererte, ¿y yo? Mamá. Que no, pues soy yo, hija, soy tu madre. O sea, de parda te veo como otra. Sí, claro, mirad. Porque tengo el pelo súper corto. Pero soy tu madre, ¿eh? Soy tu madre, soy ya, yo. Ya, ya. Mirad el pelo de Marcos y mirad el mío. A ver, ¿quién lo tiene más largo, Marco? Yo lo tengo por aquí. Yo. ¿Y tú? A Marco ya le sobrepasa el hombro. A mí no me llega todavía al hombro. Ya me lo he cortado. Yo tengo para más arriba. Largo. Bueno, Lucía lo tiene más largo, pero estamos hablando de Marco y yo. ¿Quién lo tiene más largo entre Marco y yo? Yo. ¿Y quién lo tiene más corto? Pues yo. Ahora mismo yo. Hasta más que Marcos. ¿A sí, sí? Pero tú me lo vas a cortar sin que yo lo vaya a tener más corto. Pero te voy a cortar las puntitas solamente para saneártelo. Bueno, chicos, ¿qué hora es ya? Que se nos va a hacer tarde, que no viene papi. ¿Lo llamamos? Siéntate, ponte el cinturón. ¡Papi! Vamos a tocar el pito, vamos a tocar el pito. ¿Puedo yo? ¡Papi, venga! ¡Que tenemos mucho calor! ¡Oh, sí! ¡Marco! Venga, siéntate, corre y ponte el cinturón y ponte los zapatos. Yo no sé vosotros, pero Marco, Paula y Lucía tienen una costumbre que cada vez que se montan en el coche, siempre se quitan los zapatos. ¡Siempre! Mira, ya está ahí con los zapatos quitados. Yo no sé por qué, luego cuando nos vamos a bajar, 3 horas esperando que se pongan los zapatos. Voy a mirar por la ventana, ¿vale? A ver si lo... Vale. ¿Lo ves? No. ¡Papi! ¡Ay, me he encontrado papá. Esto! ¿Eso qué? ¡Ay, esto es un pendiente! Eso es un pendiente de Paula. Del piercing. Bueno, pues nada, pues. Ventana, ¿va a cerrar la ventana? Sí, es que hace calor y viento, hace mucho viento. Es que yo tengo frío. No, que se está fresquito. Vale. Oye, papi no viene. ¡Papi! ¡Adrián! ¡Ay, fuera! ¡Fuera!
fuerte la tierra. Yo no sé qué le pasa a esta sombra. De tener mucho miedo me pasa a reír. No. Ay, que tengo un montón de calor, que tengo un montón de calor aquí. ¿Eh? Es que ¡pero la tiene! Marco, cierra, cierra. Marco, vas a dejar sordo al zombie, ¿eh? ¿Y a mí? Que yo voy a destrozar coche. Ay, Dios mío. Mira lo que hay. Mira lo que ha hecho Marco. Mira, ha sacado el salicero y toque ese salicero no se ha sacado en la vida. Mira, 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 mira. Tengo calor. Oye, tengo un montón de calor aquí, ¿eh? No vamos a tener que ir corriendo para casa. ¿Qué está haciendo con las manos? Pensando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mamá, tenemos que ir para que se asuste. Fuera, 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 que te doy, fuera, fuera, fuera. Ay, Marco,